Coordinación, rapidez e precisión de movimentos. A práctica da esgrima precisa destas aptitudes. Bueno, temos a Manuel no plastrón, que é unha diana. A idea de traballar co plastrón é que constantemente proben a facer tocados e saber se están a distancia correcta. Alba o que está a facer é traballar a súa postura. Co espello pode ver que problemas ten a hora de colocar os pés, as rodillas, a man. O Club Lugo Esgrima dirixe dende 2013 a Escola Deportiva da Capital. Tenemos un maestro de esgrima que lleva ya con nosotros unos años. Hay una maestra para los niños que los va preparando, que son, se supone que el futuro del equipo. Vale. Guardia. Vale. Bien. Nos combates, cuando se fai un contra otro, que parece que te fas dano o algo, pero coas proteccións que hai non apenas o notas, é moi divertido competir un contra outro, un para un simplemente. É o meu primeiro día aquí, elexín esgrima porque é un deporte que durante toda a miña vida chamou má atención. O mestre Pepe Bermúdez adestra o grupo de adultos. Sobre todo últimamente estamos haciendo velocidad y agilidad. Después hacemos un calentamiento específico, más orientado respecto de los desplazamientos de la esgrima, movimientos, velocidad también. Por último lo que hacemos es llevar esa misma aplicación, pero ya totalmente técnico-táctico, no tanto teórico. Y lo que hacemos es enchufarnos, ver si realmente todo lo que hemos aprendido en la clase de hoy, en lo que sería en un asalto real a nivel de competición, que no todos los veteranos tampoco compiten, hay unos que están más orientados a un nivel de ocio, de recreación, que de nivel de competición. Pero bueno, tratar de que por lo menos la acción que hemos visto en el día de hoy, pues que salga bien. En Lugo afecciona esta modalidad deportiva olímpica, va en aumento. Es la primera vez que tenemos una sala dedicada a esto. Hasta ahora pues estábamos pululando por todo Lugo en distintas salas que o ya sea por el ayuntamiento, la diputación o tal, o la universidad, pues nos dejaban, ¿no? Y bueno, pues ahora que tenemos un local supongo que será más fácil y que haya más afición. En este momento o Club Esgrima Lugo conta con 35 licencias federativas.